En la mañana de este lunes 18 de marzo, a las instalaciones de la Fiscalía en Bucaramanga, llegó el mototaxista acusado de haber asesinado a un vendedor de aguacates en el centro de la ciudad en medio de un reprochable hecho de intolerancia. El señalado homicida se presentó voluntariamente, por lo que los agentes del CTI hicieron efectiva una orden de captura que se le había expedido desde el pasado viernes por este delito. El mandatario de los bumangueses, Jaime Andrés Beltrán, afirmó a través de su cuenta de X que el hombre conocido con el alias de cejas es colombiano de 18 años recién cumplido, al cual la constante presión y búsqueda por parte de las autoridades lo desesperó y obligó a entregarse. Joan Andrés Joya Delgado, como fue identificado, quedó a disposición del ente acusador y se espera que en las próximas horas sea presentado en audiencias concertadas ante un juez de control de garantías.